Em dic Míriam Méndez, porto ja més de 10 anys treballant aquí a l'Hospital Clínic com a advocada als serveis jurídics. Me llamo Miriam Cazalis García Martín y soy enfermera de anestesia de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bàsicament, la meva especialitat és tot el que seria el tema de protecció de dades. Per altra banda, també troco temes de propietat intel·lectual i recerca. Lo que consiste es primero en preparar todo el material que necesitamos para el acto anestésico. Nuestro trabajo también consiste en la acogida de la familia y también consiste en la acogida del paciente. Portem els temes més assistencials, reclamacions de pacients, després tota la gestió del dia a dia de la institució. Pasamos al paciente a quirófano y junto al anestesista y todo el equipo multidisciplinar le realizamos la inducción, lo dormimos y empieza todo el acto quirúrgico y al final hacemos el acompañamiento del paciente a la UCI o a la sala de despertar. A mi professionalment m'ha enriquit moltíssim. Des que vaig entrar fa més de 10 anys fins ara, aquí el contacte amb tots els professionals m'ha permès aprendre, desenvolupar-me i conèixer una sèrie de coses que si no hagués treballat aquí no hauria tingut l'oportunitat de conèixer. La verdad es que mi trabajo, como me gusta mucho lo que hago, creo que el Clínic, al ser un hospital de primer nivel de investigación, te abre muchas puertas para crecer profesionalmente. Y por eso me gusta mucho trabajar para este hospital. No conec la feina que desenvolupa la Míriam perquè realment el dia a dia dels advocats de serveis jurídics és aquí dalt. O sigui que alguna vegada ens desplacem, però no baixem al que és l'hospital. La verdad es que el trabajo que realizan en servicios jurídicos, yo lo que conozco un poco, pues a nivel de salud, el tema de las leyes de protecciones de datos, ¿no? Que nos lo inculcan mucho en la carrera. Sé que está en la séptima planta, pero la verdad es que poco conozco de su trabajo. Hola, Miriam. Sí. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, Miriam, sí. Enfermera de anestesia. De quirófano, sí. Yo soy Miriam, abogada. Ah, muy bien. Pues qué interesante el intercambio que vamos a hacer. Sí. Porque yo tengo un primo abogado y mucho de leyes no sé porque mi trabajo, bueno, no tiene nada que ver con el tuyo. Bueno, pues ¿cómo empezamos? ¿Tienes una moneda? Pues sí. Mira, aquí la tengo. A ver. ¿Qué quieres? ¿Cara o cruz? Cara. Va. Pues mira, te toca empezar en servicios jurídicos. Estupendo. ¿Te parece que subamos por las escaleras? Perfecto. Pues para arriba. Venga. Creo que es muy conveniente realmente conocer el trabajo que realizan los demás, porque seguramente mejoraríamos cosas de los nuestros, aunque no tienen mucho que ver. Bueno, pues esto es servicios jurídicos. Ah, mira qué bien. Y ahora te presentaré un poco a mis compañeros. Pilar. Te presento a Miriam. Ahora mismo tenemos dos mujeres lesbianas que tienen un embriones congelados. Sí. Y que en un primer momento hacen un ciclo y tienen un niño. Y en un momento dado se divorcian, se separan. Y reclaman el... Y entonces las dos quieren la propiedad de los embriones que tienen, que tienen congelados. Cada una lo reclama para sí. Claro, esto no está previsto legalmente. Hay muchas cosas que las resolvemos aquí in situ y otras cosas a veces yo las llevo al comité de ética porque excede el tema estrictamente jurídico. ¿Y en el comité de ética quién...? O sea, ¿quién lo formáis? Uy, muchos miembros, somos 25, 26. ¿Y qué está el sector médico? Hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores sociales, psicólogos. Ya ves, consultas que vamos, todo yo nunca me hubiera imaginado. Que... No, pues hay y hay gran volumen de este tipo de consultas. Sí. Bueno, Pilar, sí. Muchísimas gracias. Mira, Míriam, que ara et presentaré al Sergi. Doncs, Sergi, havia pensat que li podem presentar el superdatín. Què et sembla? És bona idea. Sí? Què és això? Doncs, si vens amb nosaltres, te'l presentarem. Vale, agafem perfecte. Les coses i anem a conèixer el superdatín. Perfecte. Doncs mira, ja hem arribat. Aquí és comunicació. Vale. Si et sembla, entrem? Molt bé. Anem-hi. Hola, Maria. Hola. Com estàs? Bon dia. Una miqueta és... El que et comentava de la normativa de protecció de dades que estem intentant implantar a l'hospital. Aleshores, hi ha una tasca que és molt important,
que és que tots els treballadors de l'hospital arribin a saber com li afecta el seu dia a dia aquesta normativa de protecció de dades. Aleshores, com que serveis jurídics tenim la tendència a fer les coses una mica llargues i avorrides, tenim l'ajuda de la Maria, que el que ha fet és un pla de difusió per poder arribar a... Bueno... Per donar a conèixer a tots els treballadors aquesta nova normativa, no? I el que comentava la Míriam, hem creat un personatge que és una mica un facilitador, i aquest és el personatge, que és el Superdatín, que ara torna a SuperD, que és el SuperD, per ajudar-te a complir la nova normativa europea de... Sí. Jo crec que la finalitat és que realment sigui útil, perquè tenir un document de 10 planes a vegades no et serveix, et serveix més unes orientacions. Suposo que teniu que seguir ara el vostre circuit, no? Sí, ara de fet anirem cap al CEC, cap a la Fundació, amb el director jurídic de la Fundació, el Guillem Masdeu, que també veurà l'altra vessant de com estan implantant la normativa de protecció de dades a la Fundació i com ens molt coordinem bé. Entre entitats. Interessant. Doncs molt Maria, bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies. Todo el tema legal, que a veces es un poco más espeso y complejo para gente como yo, que no trabajo en este área, a través con el sistema de comunicación lo hacen fácil de entender y de ponerlo a aplicar tanto a los profesionales como al paciente, que sería nuestro protagonista. Hola, Núria, hola, Guillem. Hola, bon dia. Mireu, avui he vingut amb una convidada, la Míriam. Les diferents institucions aquí a l'hospital és l'Hospital Clínic, hi ha l'IDIVAPS, hi ha la Fundació, el CAPSO i Bernat Clínic. Aleshores, cada entitat treballa però coordinadament amb les altres. L'hospital fa assistència, però també fa docència i recerca. La Fundació i l'IDIVAPS fan recerca i anem de la mà. Sí, en qualsevol cas és important que tots els implicats tinguin coneixement de que existeix una normativa i que aquesta normativa s'ha d'aplicar, que hi ha unes responsabilitats per part de les institucions que són diferents en jurídics dins de la casa, però que les persones doncs, han de conèixer quines són aquestes responsabilitats i aquestes obligacions. La gent que feu assistència no podeu conèixer tot el que hi ha darrere dels processos, però els processos els hem inventat i els hem implementat per garantir certes coses. El que és molt important és que seguiu els processos, per molt que no conegueu què és el que ha originat aquell procés, que el procés se segueixi, perquè si tu dius, bueno, és igual, és un ordinador, és igual que sigui el meu de casa o sigui el de la feina. No, no, i si perds l'ordinador tens un problema. Tens un problema. Doncs això és el que és molt important, que la gent que feu assistència en sigueu conscients. Doncs, Guillem, Núria, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I continuem. Perfecte, gràcies. Bueno, he visto que tenéis bastante en quirófano asumido todo el tema de confidencialidad. La verdad es que nos lo han inculcado muy bien y lo tenemos muy a mano y porque tenemos unas papeleras específicas, nos han concienciado mucho a todo el personal lo importante que es de no hablar de los pacientes. Yo te iba a hacer un pequeño test, pero veo que no es ni necesario porque lo sacaríais todo perfecto. No, este tema de llegar que todos los profesionales sepan qué implica la confidencialidad, todos esos comportamientos que tú me has comentado, realmente es lo básico, o sea, que está muy bien. Ahora, si te parece, cuando acabemos de comer, iremos a ver al doctor Cudina y te explicará un proyecto muy interesante que tiene, que es una app que está en el marco de un proyecto de investigación y que permite hacer la medicación a distancia de los pacientes. Entonces, ahora, si te parece, vamos a verlo. Nosaltres el que trobem és que hi ha una necessitat, perquè hi ha molts malalts que prenen malament la medicació. Pensem que desenvolupant algun tipus d'ajuda, d'apps, per exemple, en aquest cas, podríem millorar una mica aquest percentatge d'adherència. Sobretot el que fa és avisar de quan el pacient s'ha de prendre la medicació, no? Però a part d'això, doncs, també té tot un apartat per consultar com s'ha de prendre el medicament, l'enllaç pel prospecte... I nosaltres des de serveis jurídics una mica el que hem intentat és donar suport a tot el procés. Quan hi ha una app aquí a l'hospital hi ha molta recerca, hi ha molta activitat inventiva i realment surt bastants professionals que estan fent apps. Si no tenim el seu suport, és que nosaltres anem una mica perduts i de vegades podem fer estudis o projectes i no tenim un recolzament que ens empari en cas de que hi hagi algun problema amb tota l'aplicació. Doncs si us sembla, m'enduc això i us ho envio la versió una mica consolidada una vegada hagi parlat amb l'advocat. Correcte, és molt bé. Doncs així ja ho tindrem acabat i podrem començar el projecte. És curiós perquè siguin dues persones amb unes feines tan diferents, l'he vist que preguntava molt, que s'interessava molt pels assumptes que portem i el que m'ha agradat molt és que hem trobat
punts en les nostres feines que, tot i treballar en llocs tan diferents, es connecten. Ara anem a veure la Montse d'Atenció a la Ciutadania i que també ens explicarà unes cosetes. Vale, d'acord? Vinga. Anem. Hola, Cristina, com estàs? Hola. Mira, vinc amb una convidada, la Míriam. Hola. Venim a veure la Montse. Ens passeu, passeu. Aquesta és una oficina doncs, que tenim un horari d'atenció al públic, que s'entén doncs, que és l'horari d'accés de persones que venen presencialment i d'atenció telefònica. És obert, no cal demanar cita prèvia i ens podem presentar qualsevol qüestió, dubte, casuística, curiositat que a la persona se li plantegi. I si tingueu algun dubte legal, consulteu amb la, sempre, amb la Míriam, no? Jurídics, sempre, amb serveis, jurídics, no? Bueno, molt bé, doncs, Montse, nosaltres anem a continuar. Moltes gràcies, Bueno, Miriam, mañana te toca el área quirúrgica, ¿sí? Que es mi servicio, y verás cómo realizamos nuestro trabajo y a ver qué te parece. Tengo muchas ganas, seguro que será súper interesante y un trabajo muy diferente del que hacemos en servicios jurídicos día a día. Pues a mí realmente me ha encantado conocer a Miriam. Es una persona encantadora, se ve que profesionalmente está muy preparada para el cargo que realiza y la verdad es que me ha enseñado muchas zonas del clínico que aún así, llevando 10 años en el hospital, no conocía y he estado encantada de estar este día con ella. Bueno, pues esperemos, me despido de ti, mañana nos vemos. Bueno. Lo que sí que te tengo que decir es que nosotros trabajamos muy temprano. O sea, que mañana... Entramos a las 7 de la mañana. Pues hoy a dormir temprano, para levantarnos pronto. Bueno, nos Miriam, vemos mañana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Normalment, a les 6:30 del matí no estic a l'hospital i m'ha impactat moltíssim de camí cap als quiròfans la tranquil·litat que respirava a l'hospital. Aleshores, anar caminant cap al quiròfan mentre avançaves, veies que tot estava fos. Hemos llegado a l'àrea quirúrgica, la hemos vestido de área quirúrgica porque esto es una zona donde tienes que ir estéril. Aquí tenemos las mascarillas, ¿vale? Un gorro. Las polainas. Y la mascarilla, ¿no? Y luego la parte de... Y ahora ya estaríamos preparadas para ir al... Listas para quirófano, ah, ¿no? Para ir a quirófano. Y rápidamente ya, porque vamos con unos tiempos muy establecidos, hemos bajado al quirófano. En este área hay dos quirófanos de cardíaca, que es el 3 y el 4. ¿Vale? Hoy a nosotros nos toca el quirófano 3. Antes de realizar toda la preparación, mediante el SAR, abrimos la historia del paciente, ¿no? Y miramos la visita preanestésica para ver las patologías de base que tiene la paciente y a la cirugía que se va a someter. Vale, vamos a hacer una válvula mitral, con prótesis, es una válvula mitral mecánica, ¿vale? Y le van a hacer una reparación de la tricúspide con un anillo protésico. Vale. Y aquí lo que miramos es el informe preanestésico que ha hecho el anestesista, ¿vale? Donde nos pone el peso, la talla, la patología de base que tiene el paciente. Chequeamos el respirador, comprobamos que todos los monitores funcionen y también prepararemos los sueros, las medicaciones y las mesas, que para nosotros las mesas son bueno, las vías que vamos a necesitar para el paciente. Vale. ¿No? Y ahora, Miriam, vas a preparar la medicación, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, Miriam, es preparar la medicación que necesitamos para el acto anestésico. ¿Vale? Ay, veo que lo vais etiquetando todo. Sí, está todo etiquetado. Vale, vale. Vale, para que no haya ningún tipo de... riesgo de confusión ni nada. Además veo que va con diferentes códigos de colores, que me imagino que es, ¿no?, para... Para diferenciar sí, aparte de... más rápido el tipo de medicación que vamos montando. Vale. Una vegada fet tota la preparació de tota la medicació, que realment és impactant el volum, tot el que arriben a preparar, m'ha portat per conèixer la pacient. Ella m'ha explicat que fan tot un procés de verificació per comprovar que realment és el pacient que pertoca, l'operació que li faran i tot.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo me llamo Miriam, ¿vale? Yo soy la enfermera de anestesia que estará con usted en quirófano. Le voy a hacer unas preguntitas según el protocolo, ¿vale? Del hospital. ¿Le lleva una pulserita? Sí, todo incluido. ¿Me dice su fecha de nacimiento? El que m'ha agradat més i m'ha sorprès és el caire humà que té la Míriam. Quan ha anat a atendre a la pacient, a preguntar-la, a presentar-se, hi ha hagut un gest que era superbonic, que li ha tocat la cama així, com donant-li tranquil·litat, i a la pacient se li notava. O sigui, jo crec que això els pacients ho han d'agrair molt. És no saber només que estàs davant d'un professional que et tractarà molt bé, sinó aquest punt humà, perquè el pacient en aquest moment, clar, s'ha de sotmetre a una intervenció que és molt important, està en una posició vulnerable. Pues ahora dentro un ratito yo ahora voy a ir a ver a su familia y les voy a informar que va a entrar conmigo a quirófano y entonces pasaremos y verá, bueno, verá que dentro del quirófano somos mucha gente, pues esté tranquila que la vamos a cuidar muy bien. Muy bien. ¿Vale? Venga, bueno. Juana. Gracias. ¿Familiares de Juan Arvid Marcos? Hola, buenos días. Mira, yo me llamo Miriam, soy la enfermera de anestesia que estará con tu familiar dentro de quirófano. Este número, el 27481, es el que ahora nos saldrá en la pantalla, ¿vale? Corresponde a tu familiar. Tenemos una máquina que es muy útil para el área quirúrgica, que es el Steam Trap. Y esta máquina, con este número, hace que la familia sepa en todo momento en qué momento está su familiar dentro del quirófano. Y a partir de ahora tienes dos horitas para irte, desayunar o... Vale, ok. Venga, hasta luego. Okay. Estupendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Pues venga. Sí. ¿Y he hablado con tu familia? Fuera, ya les he dicho que estás conmigo, estate tranquila. Junto al camillero entramos a la paciente. Lo que hacemos es pasar la paciente a la camilla y bueno, se lleva, la premedicamos y seguidamente llega el anestesista y la monitorizamos y le ponemos electro para el pulsoxímetro, un poquito de oxígeno y rápidamente cuando llega el anestesista lo que hacemos es dormir al paciente. ¿Estás más tranquilita? Sí. ¿Sí? Bueno, estupendo. Esto pincha un poquito. Esta pegatina que ponemos es lo que encontramos en el nivel de sedación del paciente. ¿Vale? O sea, tiene que estar entre 40 y 60 para que no haga un despertar intraoperatorio. Buenos días, Montse. Hola. Te presento a la enfermera instrumentista. Pues nada, yo voy a estar al lado del cirujano, procurando todos los puntos, todo el instrumental que necesita para abrir el paciente, para diseccionar, para explorar. Los tiempos han de ser rápidos, porque son procedimientos agresivos. Tienes que ser un engranaje perfecto en conjunto. Sí. El que més m'ha impactat el funcionament de quiròfan és com el treball que hi ha aquí, perquè realment desconeixia tota la pluralitat de professionals que hi ha i tots en tot moment saben el que han de fer. De fet, inclús anticipen la Míriam, quan havia de preparar la medicació ja sabia el que necessitaria la doctora que havia de preparar l'anestèsia en funció del tipus de pacient. En el cas dels instrumentistes, també sabien el que els demanaria el cirurgià, ja ho tenien tot pautat. Nuestra labor, una vez empieza la cirugía, tenemos casi todo el rato un rol colaborador, ¿no? Junto al anestesista vamos haciendo el mantenimiento del paciente para que se mantenga hemodinámicamente estable. Entonces, si necesita alguna droga, si necesita sangre, si necesita ciertos fármacos, pues trabajamos en conjunto. Pues mira, Miriam, te presento al doctor Castellà, que es el cirujano cardíaco y es el jefe de cirugía del servicio de cirugía cardíaca. Mira, pues aquí, esta es una paciente de 49 años. Hi ha hagut un moment que he pogut anar i veure en el moment que per posar la pròtesi el cor s'ha de parar. Aleshores m'han permès veure el moment en què el cor es para. I estava el cor bategant i de cop i volta ha deixat d'entrar-hi sang al cor. S'ha com desinflat
i aleshores és quan ja hem connectat tot el que és la perfusió, la màquina que ajuda a respirar, òbviament, i fa les funcions que fa el cor. Xavi Lourdes, entrem en aquesta corpòria, sisplau. És increïble. Jo crec que és la imatge més impactant que he vist a la meva vida. Sí, ara surt la sang, no? Sí, sí. Ostres, és veritat, s'està fent petit. Aquest moment per mi ha sigut impactant. Y ahora si quieres conmigo, vamos a ver al equipo de perfusión. Nosotros lo que hacemos aquí con este sistema es suplir la función cardiopulmonar del paciente. El corazón lo vamos a parar y vamos a asumir tanto la función cardíaca como pulmonar del paciente. ¿Vale? El paciente no va a poder, no va a respirar por él ni su corazón va a latir. Y lo que hacemos es, bueno, una circulación artificial, oxigenamos la sangre, tenemos una parte que hace de corazón y una parte de pulmón. Ninguna cirugía se podría llevar a cabo si no hay la instrumentista o enfermera circulante, el cirujano, el anestesista, la enfermera de anestesia, en este caso los perfusionistas. ¿Ves? Sí, ahora, ¿no? Que está ya... ¿Ahora? ¿Y te pone cero? Ahora. Ahora está parado el corazón. Te presento a la doctora Matute, ¿vale? Que es la anestesista. El doctor Castellà ya está terminando de... Ya ha hecho la sustitución de la válvula mitral y ahora está terminando de reparar la válvula tricúspide. Entonces ya nosotros nos preparamos para la salida de la circulación extracorpórea, es decir, la sangre vuelve a pasar por todo el circuito pulmonar y nosotros ayudamos al corazón con fármacos de soporte hemodinámico o cardiovascular si el corazón lo necesita. En este caso, el paciente vuelve pues, a recuperar su tono cardíaco. La feina que fa la Míriam és una feina realment molt complexa perquè té moltes vessants. A l'hora d'executar, de fer, és una persona que és àgil, és molt precisa. Ho tenia tot supercontrolat. Después de cerrar el paciente, le quitamos todo lo que no sea necesario, le dejamos las drogas pertinentes. Hola, buenos días. Mira, te llamo del quirófano 3. Ya hemos acabado la cirugía y era para informarte un poquito de la paciente. Vale, y subirá con nora y con dobutamina. Vale, ¿y la arteria dónde la lleva? La arteria la lleva es la radial izquierda. ¿La cama ya la tenéis preparada? En breve. Me llamas al 29:50 cuando lo tengáis todo preparado, ¿vale? De acuerdo. Venga, muchísimas gracias, hasta luego, adiós. Estas camillas, ¿no? Que están súper equipadas. Sí, Según lo previsto, la cirugía ha ido bien y ahora la trasladaremos a la UCI cardíaca, donde mis compañeros seguirán con sus cuidados posoperatorios. Mai m'hauria pogut imaginar que hi havia tanta quantitat de professionals, cada un amb la seva funció. Realment ha sigut una experiència que m'ha deixat molt impactada. Bueno, Miriam, para que veas que estamos súper concienciados con el tema de la de protección de datos, aquí tenemos la papelera de instrucción, ¿vale? Y aquí viene la historia clínica del paciente y es lo que hacemos todos los días. Muy bien, sí me gusta. Aparte de cuidar a los pacientes, cuidando sus datos. Exactamente, pues ahora bueno. Ya hemos terminado la jornada. Perfecto. Y lo que podemos hacer es irnos a relajar, descansar un poquito y a comer. Ha sido una jornada... Y también nos hace falta. Dura. Intensiva. Bueno, Miriam, ya hemos finalizado la cirugía. ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido la experiencia? La verdad ha sido una experiencia súper intensa. Ha sido un placer poder conocer el trabajo que haces, Miriam, y me ha parecido realmente increíble. De hecho, lo comparo un poco con el mío, son dos mundos que son totalmente diferentes y haber podido conocer con este proyecto realmente cómo trabajas tú, creo que me va a poder ayudar cuando yo hago mi trabajo, pensar en vuestras necesidades e intentar daros un soporte que os pueda ser útil. O sea, me ha parecido realmente francamente magnífico. Yo creo que justamente el ver lo que hacen los demás te puede hacer mejorar mucho tu trabajo, sí, ¿no? Sí. Porque ves realmente lo que hace un profesional en su área y seguramente puedes utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Para poder ayudarlos. Sí. Te permite empatizar más con la labor que hacen. Yo me he dado cuenta que
soy una inculta de lo que pasa en el hospital, porque realmente tan, más o menos llevábamos, por lo que dijimos, el mismo tiempo trabajando en el hospital, más de 10 años. Y me he dado cuenta que es que desconozco tanto el hospital y lo que se hace el día a día en el hospital, que esto también me... Pero bueno, sin vuestra labor tampoco podríamos llevar a cabo nuestro trabajo. Bueno, al final es un trabajo de equipo, sí, sí. Y que todo salga bien para que acabe beneficiando al paciente, que al fin y al cabo es... El protagonista es el paciente.